Yo, what up, Dion? It's Diggy. I got caught up in the studio doing some things. So, I'ma hit you later. Maybe you caught the train just like you said you did. Maybe you broke down, but you didn't give up. Después de esa publicidad continuamos aquí en A Pie de Calle. Ahora nos vamos a trasladar hasta Villamartín, donde hemos estado para conocer uno de los talleres organizados por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de esta ciudad de la Sierra de Cádiz. Vamos a ver un taller de cerámica. Y es que aunque no llames, yo sí quiero verte. No he podido yo sacarte de mi mente. Y aún no quiero perderte. Mientras me castigo con la soledad, juegas a vestirte de felicidad. Y aunque a tus amigas no les digas nada, tú también lo sabes, se ve en tu mirada, aunque sigas callada. Haré lo necesario para olvidarte. Que me toque cambiar y no sé nunca más. Lo que fui ya no me importa cuando volverás. Haré lo necesario para no pensarte. La vida pasa y tú igual. Y aunque voy a llorar, poco a poco entenderé que nunca volverás. Poco a poco entenderé que nunca volverás. Nos encontramos justo en el taller de cerámica organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Villamartín. Su monitor es Antonio Linares. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, coméntanos un poco qué es lo que están haciendo ahora mismo, qué es lo que le están encargando. Bueno, ahora mismo están haciendo, cada uno está haciendo una tarea distinta. Están, bueno, decorando el cacharrería, lo que están allí por aquel lado, y aquí están haciendo azulejería en estos dos sitios, ¿no? Allí están haciendo una ensaladera, decorándola en, a la mayólica, que se llamaría, que es el pintado sobre baño en crudo. Bueno, y también allí están haciendo un estropajero, también en la misma técnica, y otro, hay un bol también en aquella esquina. No, Antonio, ¿con cuántos alumnos cuenta? Ahora mismo hay unos 20 y algo. Están repartidos entre mañana y tarde. Porque es todos los días, pero todos solamente días. Por la mañana. Hay dos días solamente, jueves y martes y jueves. Bueno, sobre todo son mujeres las que sí, vienen a aprender. La mayoría. Hay veces que han venido también hombres, vienen de vez en cuando alguno que otro, ¿no? Y están aquí una temporada buena. ¿Cuántos años lleva ya Antonio impartiendo pues clases de cerámica? Desde el año 82. Hace, no sé, creo 30 años, ¿no? 31, en enero hace 31 años. En enero del 82. ¿Tiene alguna obra suya por aquí que lo podamos ver? ¿Alguna cosita hecha por Antonio? Prácticamente los cuadros están aquí, son todos hechos para que la gente los pueda copiar y eso, son todas piezas hechas por mí, no la mayoría. Alguna que otra no, son también de alumnos que me han dejado. ¿De dónde le viene, Antonio, ese gusto por la cerámica? Pues muy fácil, yo me aficioné en Sevilla cuando estaba estudiando. Y estaba al lado de la Facultad de Derecho, está la Escuela de Cerámica. Entonces me iba muchas veces y dejé una carrera por la otra. Me pasé a cerámica. Hice los 5 años de cerámica en Sevilla y ya después ya empezamos aquí a recuperar la antigua tradición ceramista de Villamartín, que la tuvo. Bueno, ¿se echan falta, Antonio, quizá un poco la juventud que vengan a aprender cerámica? Es que en este, normalmente los talleres son para gente que están sin, más bien sin hacer nada. La gente que está estudiando pues lo tiene más difícil. Pero vamos, en verano suele haber gente joven, se suele apuntar gente joven también. Pero bueno, quizás no es ya el interés que se prestaba quizás antes. Quizás los jóvenes no le prestan ya tanta atención a la cerámica como en sus tiempos, por ejemplo. Bueno, yo pienso que sigue habiendo interés. Lo que pasa es que no tienen tiempo, están estudiando y les viene muy mal. Claro, la verdad que sí, pero es algo muy bonito y la verdad que tiene muy buena mano, ¿eh? Si Ramón ha podido enfocar ya algunas de las obras de este monitor, ¿qué es lo que piden sobre todo cuando llegan? ¿Decorar sus casas o lo que traen es para probar? De todo. Viene mucha gente para hacerse sus casas. Aquí se han hecho casas enteras, de la azulejería de zaguanes,
cocina, baño, patio, de todo. Bueno, primero, ¿cómo le enseña? ¿Qué es lo primero? Una persona que viene aquí sin ningún tipo de conocimiento, ¿qué es lo primero que Antonio le enseña para que aprenda? Empiezan por lo más fácil, ¿no? Por lo más fácil, lo que más aburre, que sería empezar por la cuerda seca. ¿Lo podríamos ver? Bueno, ahora mismo no hay nadie, no hay nadie que esté haciendo nada de eso. Pero que es una técnica que es más de práctica para afianzar lo que sería el pulso, porque la gente llega un poquito y no sabe. Entonces, en principio es pararle un poco los pies y se le para con eso, que es una cosa que es muy lenta, entonces tienen que dedicarse muy a fondo. Y ya después pasan a lo que les gusta a cada uno, vamos, ya depende qué vienen a hacer, si van a hacer su casa, si van a hacer cacharrerías, si, en fin, lo que decidan hacer. Ya lo vamos enfocando sobre esa línea. ¿Qué es lo más difícil en cerámica, Antonio, que ha podido hacer? Bueno, lo más difícil en sí es lo que es la pintura. Sí. Hoy en día la pintura en cerámica es lo más complicado, sobre el retrato, las imágenes, es lo más complicado, ¿eh? Igual que en pintura prácticamente. ¿Todos los materiales lo facilita la delegación o ellos mismos los tienen que comprar? El material, hay parte que paga la cuota y otra parte que pagan ellos. Lo que sería la cacharrería y eso la compran ellos, y después ya aquí entrarían los esmaltes, los pigmentos, todo eso sí entra dentro de lo que es la cuota mensual que pagan. Bueno, ¿y qué tal? ¿Alguna se queda ahí un poquito, le cuesta trabajo o sí, lo cogen rápido? Muchas le cuesta trabajo, pero vamos, se le da una colleja y avanzan. Sí, ¿no? La verdad que está ahí una buena mañana, porque tenías ahí la musiquita también puesta de fondo, el flamenquito, que lo hemos cortado ahora por el tema de la cámara, pero no sé, se pasa bien, ¿no, Antonio? Sí, se pasa bien. Además, la gente se lleva muy bien en general y hay un buen rollo, lo que se diría, ¿no? Bueno, ¿cuántos años puede llevar la que más tiempo lleve? ¿Cuánto tiempo puede llevar con Antonio? El otro día estuvo una comentando, me parece que llevaba pues casi 20 años por ahí. Porque nada más le dijimos que cuando hiciera 25 años iba a tener un mes gratis de cerámica. Eso que se engancha, ¿no? Uno cuando entra dentro de esta afición, como otro cualquiera, ¿no? Se engancha, ¿no, Antonio? No puede parar sí, de hacer. La verdad es que sí, hay muchísima gente que dice que le da vida el venir aquí esas dos horas o tres todos los días. Que sí. Pues no sé, Antonio, vamos a acercarnos a ver alguna de ellas, que nos cuenten para qué van a utilizar lo que estaban pintando en este momento. Ella me tiene mucho miedo, pero de verdad que yo no les voy a hacer preguntas difíciles. Simplemente, por ejemplo, ¿esto qué es lo que es? Una ensaladera. Exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndola? Cuatro clases, ¿no? Cuatro. Sí. Cuatro, bueno, todo eso en cuatro clases es mucho, ¿no? Regular. Bien, ¿no, Antonio? Está bien, ¿verdad? Está muy cargada, muy decorada. Que está muy cargada y muy decorada, entonces es normal que se le dedique tiempo, ¿no? Bueno, me imagino que una vez que os comáis la ensalada ahí, será mucho más mérito que un plato cualquiera, ¿no? Hombre, eso por supuesto. me la imagino Antonio todo el rato diciéndole a su familia, cuidado con la ensaladera, ¿no? Eso por supuesto. Bueno, ¿y por qué una ensaladera? ¿O qué se le ocurrió? ¿Tenía ganas? ¿Por qué? Porque tenía ganas de hacerla. Sí, ¿no? ¿Qué colores ha utilizado para...? Bueno, hay muchísimos. Hay carmín, hay naranja, marrón, dos tonos de verde, el rojo, el marrón, en fin, hay muchos colores. ¿Y qué le quedaría para verla terminada? Yo creo que ya. Sí, yo creo que ya. El filo. El filo. El contorno de... ¿Qué más cositas ha podido hacer en este taller? ¿Es la primera cosita que hace? Estoy haciendo un azulejo para el patio. Bueno, va a dejar toda la casa. Bandejita, en fin. Sí, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva con Antonio en el taller? He estado indistintamente, llevo dos o tres años, pero no he estado seguido, sino me apunté un año, lo dejé, cuestión de, vamos, según el trabajo. Qué bien. Bueno, ¿y cómo se organiza la casa por la mañana? ¿Cómo hace para tenerlo todo listo? Corre, sí, ¿no? Corre mucho. ¿Qué es lo que hace? ¿Se levanta, lo organiza todo y se viene? Y me vengo, sí. Están hasta la una del mediodía, ¿no? A la una. Después llegamos otra vez a correr y... ¿Y se hace una amiga de todas las que sí, está aquí? Por supuesto. Sí. Mm. Bueno, pues nada, la dejamos que siga pintando. Ella deja ahí su nombre, su fecha marcada, para que después cuando lo hereden, ¿no?, sepan de quién era, ¿no? ¿Quién la ha hecho? Hombre, la verdad que esta cosa es muy bonita. Mira, vamos a ver, ¿le puede dar usted la vuelta? Ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Esto es un estropajero y es para un regalo que voy a hacer. Me lo he hecho esta mañana, he empezado, he hecho esta cuchara y el estropajero. Eso es rápido, ¿no, Antonio? En una mañana hacer las dos cositas, ¿no?
Hay gente que es más rápida, hay gente que es muy rápida y sacan varias piezas. La rapidez dependerá también de la experiencia y todo, ¿no? Y a mí, como me gusta personalizar los regalos, pues ahora lo que hago es que le pongo el nombre, o se lo pone el maestro, que hace mejor la letra, y le pongo el nombre de la que se lo voy a regalar. ¿Y qué le puede costar un regalito así? Pues en total, ahora mismo no recuerdo porque compro muchas cosas, pero unos 10 euros, 8 euros, ¿no? Claro, pero la mano de obra es cara, ¿eh? Claro, ya después va la mano de obra, esto es... Sale de aquí un calorcito, esto es porque estáis sí, muy calentita. Muy calentita, ¿eh? Sí, aquí lo pasamos bien, la verdad. Estamos muy animadas y además nos sirve de terapia. Sí, ¿no? Sí, porque nos llevamos muy bien todas, contamos cosas y la verdad que se está bien aquí. Sí, porque uno está en casa y está todo el día limpiando, todo el día haciendo faena, y al fin y al cabo dices tú, ¿y qué es lo que he sacado del día? Sí, la casa limpia, pero hombre, hay que sacar algo productivo, y si con esto hace un regalito y claro, también habla con las amigas, mejor, ¿no? Además son dos días a la semana y te lo planteas bien, la verdad es que a mí me gustaría que fueran más días. Sí, ¿no? Sí. Bueno, y Antonio, el monitor, ¿qué tal? ¿Es muy exigente o bien? No, Antonio es buena gente, sí, es muy buen maestro. Bueno, ¿qué es lo que tiene pensado hacer una vez que ya tenga este regalito? ¿Qué piensa hacer en este taller de cerámica? Pues ahora lo que quiero hacer es un azucarero, pero también llevo unos azulejos para una habitación de la casa de mi madre. ¿Cuánto tiempo lleva ya en el mundo de la cerámica? En el mundo de la cerámica, 3 años seguidos. Ahora en noviembre ha hecho el tercero. Y como yo le comentaba a Antonio, ya está enganchada, ¿no? Ya no quiere parar, ¿no? La verdad es que sí, que cuando falto me falta algo. Sí, ¿no? Sí. Hay muchos talleres, hay talleres de costura, hay talleres de cerámica, es decir, que hay mucha diversidad para que la gente pueda decidir qué es lo que hacer. ¿Y por qué fue la cerámica? ¿Por qué dijo un día voy a hacer cerámica en vez de corte, por ejemplo? En vez de corte, pues no sé, porque la verdad es que era una faceta o un mundo donde nunca había estado, y por curiosidad. Dije, y además por los trabajos que iba viendo cuando entraba en las casas, porque aquí en Villamartín casi todo el mundo ha estado en cerámica, o una gran mayoría de la gente ha estado en cerámica, entonces iba a las casas y veía las cosas tan bonitas que habían hecho, y me quería apuntar, entre otras cosas, por eso, por curiosidad, para ver qué podía hacer yo también en ese terreno. ¿Por qué no, no? ¿Y por qué no? Pues nada, muchísimas gracias, la dejamos, y la verdad que a la persona que se lo regale le va a encantar, porque no hay nada mejor que regalar algo hecho por uno mismo, así que ese es el mejor regalito. Pues nada, Antonio, nosotros nos vamos a despedir, ha sido una visita un poquito corta, pero por lo menos conocer el taller de cerámica, que después de tantos años sigue todavía enseñando. Vemos por aquí también otra de las cositas que está haciendo otra de las alumnas. ¿Ella qué hace? Está haciendo ahora mismo lo que es un cuarto de baño. Está haciendo unas piezas que la estás viendo tú con un color, porque el colorido que están haciendo después es otro. Si te esperas un momento, te digo. ¿Tienes una pieza ahí del otro? De ¿cómo queda? No es que está el colorido ese, no es el colorido real. En cerámica, normalmente el color cambia después de una vez que pasa por el horno. Entonces, por eso que se ven. Eso más o menos sería casi el azul, el color que tenemos aquí al lado, ¿no? Es que increíble, hay cositas que tú dices que es imposible que estén hechas, pero todo a mano, ¿no, Antonio? Sí, es todo, aquí va todo pintado a mano. Es un taller de artesanía, no es, claro, de, claro, no es una fábrica. No es una fábrica. Qué bonito. Se van. Aquí el trabajo que está haciendo aquel hombre. Aquí un trabajo que no ve que el colorido, en este caso no cambia demasiado, pero sí cambia siempre algo. Qué bonito, ¿eh? ¿No ves? Son las cositas que llegan a hacer. Mira, ¿no? Ese es el color final. Aquel color sale después, una vez que sea cocido, sale. ¿Es el zócalo? Esto es el zócalo. Sí. Después hay un trozo que va a blanco. Sí. Y después el remate al final, arriba del todo, lo que llevas esto. Enmarcado con estas piezas. Bueno, ¿eso lo va a poner en su cuarto de baño? Para mí no. Esto es un regalo. Lo va a regalar, ¿no? Qué bonito. Pues vamos, precioso. ¿A gusto suyo o de quién? Mío con... Hombre, ella también lo ha visto, evidentemente, porque es para ella. Y con el visto bueno de ella y la gente del taller, hemos decidido que este va a ser... Antonio, es que si esto, por ejemplo, se pudiera vender o ella lo quisiera vender, esto está valorado en mucho dinero. Sí, ¿no? Hombre, la mano de obra es...
hay que pagarla, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como una cosa que hace ella para la hermana, no le va a cobrar nada, ¿no? Claro. después dice que la hermana le va a regalar un traje del Cookie. Después la hermana le tiene que hacer un regalo, dice. Bueno, habrá que esperar, imagino que sí. O si no, por lo menos todos los días ir al cuarto de baño de la hermana a decir, mira qué obra, ¿no? Me pilla un poquito lejos, porque vive en Sanlúcar, ¿no? Bueno, pues nada, la dejamos que siga con su gran obra. La verdad que, bueno, precioso, qué cosa más bonita, qué bonito, me encanta. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Y nada, que siga con este grupo tan buena gente. Y nada, que le siga enseñando muchísimo. Lo intentaremos. Pues nada, muchísimas gracias. A ti. Nosotros vamos a hacer una pausa para la publicidad y no se muevan. Continuamos aquí, a pie de calle. Ya nada te importa, ya nada es igual. Llevo 4 meses sin...